El espíritu central del proyecto es tratar de convertir un servicio militar obligatorio en un servicio militar más voluntario. O sea, que la persona quiera llegar a la prestación del servicio y no se vea obligado a prestar. ¿Cómo buscamos eso? Primero, con una serie de incentivos. Los principales incentivos son los académicos. El conscripto, el muchacho que preste el servicio militar, va a aquel que no haya terminado su bachillerato, se va a hacer un convenio con el Ministerio de Educación para ayudarle a terminar su bachillerato, y los que hayan terminado su bachillerato, encauzarlos en el marco de la prestación del servicio para que puedan hacer carreras técnicas o tecnológicas con el SENA. Eso lo trae el proyecto. Un segundo elemento, mejora considerablemente el ingreso que recibe el muchacho, y se le está pagando una bonificación que no llega a los 80.000 pesos. Con la aprobación del proyecto mínimo, recibiría 300.000 pesos, y estamos en un debate con el Ministerio de Hacienda para subir un poco más esa bonificación y acercarnos a los 400.000 pesos mensuales, que sería realmente interesante. Otros elementos adicionales del proyecto. Arreglémosle la situación a la gente que está en condición de remisos. Entonces hacemos una gran amnistía para que las personas que tengan estas dificultades puedan acercarse a los distritos militares, arreglar su situación con un pago relativamente económico, no superará los 120.000 pesos, el 15% de un salario mínimo mensual vigente, y de esa manera arreglar múltiples problemas.